José, excelente taller. ¿Qué La tal? ¿Qué tal? primera pregunta que quiero hacerle, es la primera vez que participo en este evento, muy interesante. La primera pregunta que quiero hacerle, necesariamente para hacer las recargas tienes que tener un saldo mínimo en tu tarjeta. La segunda pregunta, referente a cómo adquirí el libro, en la mañana creo, estoy bien indicado, ¿no? De que en 24 horas el costo del libro de 999 soles. El problema es Correcto. que yo me encuentro en una zona lejano de alcanzar un agente y no sé si el día lunes yo puedo abonar ese monto o ese favor que quisiera pedirle. Muchas No, gracias. no hay problema. Nosotros somos flexibles, en realidad no somos rígidos, nada. O sea, mira, habla con Rodrigo, dale clic ahí al enlace de Rodrigo, ahorita te lo pongo acá, y explícale tu caso, ¿no? Que estás lejos y bueno, ya. Te va a esperar. No, tenemos problemas en ese sentido. Nos acomodamos porque entendemos la situación de muchos. Mientras tengas internet, vas a poder aprovechar todos los cursos, ya, todos los cursos y todo lo demás. Y en la medida que tengas tiempo, vas a poder también aprovechar las oportunidades. Y en la medida que puedas generar flujos, vas a poder aprovechar más todavía las oportunidades. Por ejemplo, te cuento la ultimita que ha pasado hoy en la hora de refrigerio. Acaban de platearme, ¿ya? Y lo he comunicado al grupo de Cuantiminati. Lo malo es que los que no son Cuantiminati, los que no han comprado el libro, se pierden de muchas cosas que yo no hago público, y si lo hago público, todavía se enteran con 1 o 2 meses después de que ocurrió. Acaban de datearme de allá de la selva, me acaban de mandar un video, ya me van a mandar la partida, de más de 50 lotes de 200 metros cuadrados, más de 50 lotes a 2.500 soles con título. Me van a mandar la partida registral y el croquis para ir viendo cuáles nos conviene, ¿no? Y entre los cuantiminatis, en octubre, eso también va a ser parte de las compras que vamos a hacer. Yo he llegado a conseguir lotes de 600 soles, ¿ah? En la selva, 600 soles. 600 soles, 800, 1.000, 1.300 y 1.500. Ahora, ¿por qué estos de acá, a pesar de estar 2.500, son un buen precio? Porque esos de 600 están un poco metidos, o sea, alejados del pueblo, no están tan cerca. Y estos de 2.500 están a 7 minutos de la avenida principal Jorge Basadre, por Aguaitía, y está a 5 minutos de Aguaitía. O sea, está en una zona plana, no hay que cruzar un río, no hay que ir muy lejos, y con carro llegas al mismo lote. Entonces, y esa zona ya se está urbanizando, ya hay luz en esa zona. Entonces, su crecimiento va a ser muy rápido. Entonces, es una gran oportunidad. Incluso he encontrado otros un poquito más caros, pero que están más cerca a la avenida. Lo he negociado de 10.000 a 7.000 soles, 200 metros cuadrados, pero está a 350 metros de la avenida Jorge Basadre. O sea, está en la misma avenida y a 5 minutos de Aguaitía. E incluso ya tiene desagüe esa zona. Solo le falta un poquito la parte de las calles. O sea, es todavía tierra, no, ni siquiera está ripeado todo, pero eso es algo que va a ocurrir de acá a unos años. Entonces, la plusvalía es muy fuerte. Hemos calculado una plusvalía de por 10 mínimo. Por 10 significa 10 veces su valor. Oye, yo invierto 7 mil y 10 veces su valor son 70 mil. Y en algunos casos la plusvalía va a ser por 50 y en algunos casos, no en todos, la plusvalía va a ser por 100. Oye, ¿qué significa por 100? Que tú inviertes 5 mil y se vuelve medio millón, que es multiplicado por 100. Este tipo de oportunidades solamente ocurre entre miembros cuantiminatis. Y la única manera de ser cuantiminati es comprando el libro. Y solo basta que tengas internet, un poquito de tiempo y que tengas un poquito de ahorro. Rara vez se había visto oportunidades en este sector muy seguro, que es comprar propiedades, porque es el sector más seguro que hay. A estos precios, ¿no? En Lima es imposible encontrarlos. Y en lugares céntricos como Tarapoto, Trujillo, Arequipa, en las ciudades mismas ya no hay estos precios. O sea, las oportunidades fueron hace 30 años atrás. Ahorita ya no, ahorita ya es caro. O sea, ya una propiedad de 200 metros cuadrados te vale 100 mil, 200 mil, 300 mil soles. En cambio, conseguir estos precios ahorita es una oportunidad justamente por lo que esa zona no está urbanizada, todavía no tiene pista, todavía el crecimiento es lento, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que van a poder aprovechar todos los cuantiminatis. Así que bienvenido, bienvenido. Escríbele a Rodrigo, cuéntale tu caso y no hay ningún problema.
Nuestra meta es ser 1.000 a 2.500 contiminantes a diciembre. Actualmente ya somos más de 400. Yo calculo que cerraremos con 500 o 600 este mes, porque están entrando en mancha los contaminantes. Se nos vienen muchas cosas. Te cuento, te adelanto que tenemos el viaje el 17 de octubre. Primero vamos a estar en Juliaca. Del 6 salgo de acá. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 estoy regresando. El lunes 17 de octubre salimos a la selva con los contaminantes que quieran. Del 17, lunes 17 de octubre al lunes 24 de octubre. Y en esa semana estamos comprando diferentes propiedades que estuvimos viendo en el viaje de agosto. O sea, cada viaje vemos qué comprar en el siguiente viaje. Entonces, ¿cuál es una de las cosas que hemos conseguido? Mira, mira, te vas a caer con esto. Hemos conseguido comprar a 1.800 soles la hectárea. Ojo, en una hectárea son 10.000 metros cuadrados con título de propiedad y se van a comprar 31 hectáreas. 31 hectáreas. Mañana domingo tenemos una reunión presencial con los Cuantiminatis acá en Lima. Va a ser grabada, se va a mandar el formulario en el grupo para los que quieran participar. Quiere decir que con 2.000 o 1.800 soles, perdón, menos de 2.000 soles, tú te haces acreedor a dueño de una hectárea, o sea, de 10.000 metros cuadrados. Claro, esto no está cerca al pueblo, está a 1 hora y media, pero 1 hora y media tampoco es tan lejos. La plusvalía ahí tranquilamente podría llegar a ser por 50 de acá a unos 5, 10 o 15 años, tranquilamente. Pero haber invertido 1.800 soles no debería representar mayor problema para cualquier persona. O sea, no te va a llevar a la pobreza, pero muy posiblemente te vaya a llevar a la riqueza, ¿no? Porque multiplicar 1.800 por 10 veces más o 50 veces más es algo brutal y sin hacer nada, ¿no? Y en un sector muy seguro, porque estás comprando una propiedad, un activo financiero. No estás dándole el dinero a nadie, o sea, no hay un riesgo de que alguien te lo robe, alguien te lo quite. Entonces, ese tipo de cosas solo pasan en el grupo de Cuantiminas. Así que, mi estimado, encantado de que seas parte. Listo, pasamos al siguiente. Comunícate con Rodrigo, mi estimado Abraham. A ver, bueno, le doy otra vez el audio a Abraham, porque creo que querías decir algo más, o si no, para bajarte la manito, Abraham. Ya puedes activar el micro. Efectivamente, muchas gracias por esa accesibilidad. La verdad que muy contento, ¿no? Con lo que usted me ha aclarado. Y de hecho muy pronto soy parte de los Cuantiminates y para mí no es una oportunidad. Una vez más agradecerle, ¿no? Por ese brillante taller que hoy día ha realizado y por primera vez en la historia que estoy participando en este tipo de eventos. Muchas gracias, hasta la próxima oportunidad. Listo, Abraham, perfecto. Te va a encantar. Esto lo hacemos todos los meses. Qué raro que sea la primera vez. Te has perdido de mucho, en realidad. Desde enero venimos haciendo esto, así que encantado. Le damos pase a Alfredo. Listo, listísimo, gracias. Alfredo, cuéntanos, ¿cuál es tu consulta?